vidas. Un momento muy especial, familia, papás, para todos los amigos, poder ahora compartir con ustedes este momento solemne del sacramento del matrimonio. Como repasamos ayer, va a recibir de parte del sacerdote en nombre de Cristo la autoridad de la congregación.
crear este vínculo perpetuo entre ustedes dos, como marido y mujer, va a ser la celebración de la Santa Misa. La Misa es el sacrificio de Jesús, la muerte de nuestro Señor, que ha sido la causa de la bendición del género humano. No estaríamos salvados sin ninguna esperanza si Cristo nosotros hubiese muerto. Hacer entonces la celebración de la Misa, a empezar en latín, idioma oficial de la Iglesia Romana. Ustedes van a tener que seguir el libro de la Iglesia, ¿no? Sentado, para enseñar a ustedes esto, así que no se equivoquen. Y durante la Santa Misa, entonces, será el sermón para alentar a la empresa de provincia. Thank you.
Así las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo. Vosotros, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella, a fin de hacerla comparecer ante sí gloriosa, sin mácula, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como la hace Cristo con su iglesia. Porque nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dijo a Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará con su mujer, y serán los dos una sola carne. El sacramento grande es este, mas yo hablo con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, pues, de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Seguro de mí.
Gracias.
fue muy similar. Ambos, unos 4 o 5 años, 5 años Rodrigo, profesor de catecismo en la parroquia, confirmación. Lorena, 4 años, una a los 17, una a los 18. Buenísimo, qué bendición que se hace. El haber encontrado a su media naranja, que hubiese un matrimonio antes de andar, una gracia que Dios dio por esa generosidad que ustedes tuvieron. Le han dedicado tiempo a Dios nuestro Señor, a las almas, a los niños y a la iglesia. Rodrigo, entonces, profesor de catecismo de confirmación. Era enseñarle a esos chicos el estado adulto espiritual, la perfección, ya no ser niños espirituales. La confirmación también es la profesión de fe, sin vergüenza, de la catedral, de dar obispo, es decir, no tengas vergüenza, confiesa tu fe. La confirmación es justamente fortaleza. Es el santo óleo, el crisma del obispo. Lorena fue catequista de la primera comunión. Preparar las almas inocentes, cándidas, blancas, de los niños que se acercan con inocencia a recibir por primera vez a Jesús, a Cristo de Eucaristía. Durante años, preparó a esos niños para su primera unión con el cuerpo de Cristo. Durante años preparó esas almas para que recibiesen y comiesen ese alimento sagrado, ese cuerpo de nuestro Señor. Ambos tuvieron desafíos distintos. No es lo mismo enseñar que decimos de confirmación, no de primera comunión, primera comunión, inocentes, niños, amorosos, de confirmación no tanto. Más adolescentes, a los retratarios, porque esto, los rebeldes. El niño no, recibe todo con inocencia, sin preguntar, sin confrontar. Y la confirmación sí requiere el reconocimiento. Las preguntas son más agudas. La primera comunión es que se llama con el corazón. Aprenda la devoción a través del amor de la catequista o de la madre. Hoy se casa la catequista de comunión con el de confirmación. Nuestro Señor promete que a aquel que recibe a un niño en su nombre, a él lo recibe. Hay algo que ama mucho a nuestro Señor de la educación de los niños. Yo repito, hay algo en todo esto, su matrimonio. Como que los unió el deseo de acercar a los niños a Dios. De hecho, su noviazgo nació en un clima parroquial, de la iglesia. Nació también y se le alimentó en la doctrina. Y la que buscaron también, por algo están acá. Y ese noviazgo ha sido alimentado en el clima de parroquia, pues llega a su culminación. De hecho, ya terminó el noviazgo, ya no son novios, son esposos, el sacramento del matrimonio. Han fundado un nuevo hogar. Nueva familia. El cura Rodrigo no se siente orgulloso como padre de verlo diciendo: yo fundo una familia, una descendencia, una dinastía, mi propio varón. Nuestro Señor promete entonces bendecir a aquellos que se entregan
que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Y creemos que esa dedicación que tuvieron ambos en Losa, en su momento, enseñando el catecismo, tendrá sus frutos, porque ya están preparados para eso de guiar las almas un poquito hacia nuestro Señor. Sus años de catecismo le ayudarán a enseñarle ya ahora a sus hijos quién es Jesús. Tendrán la alegría, si el Señor les da los hijos, me dice así, tendrán la alegría de ver a nacer a su hijo con las aguas del bautismo, siendo reengendrados, como dice San Pablo, que han estampado en el alma de sus hijos la imagen del Hijo de Dios. Jesucristo será el templo del Espíritu Santo. Y esos sus hijos van a ir creciendo, necesitarán del alimento espiritual. Y ahí se habrá que desenvolver los libros de catecismo y primera comunión, los cuentos, las historias, las anécdotas que hagan fácil al niño saber quién es Jesús, su Salvador. Será llevar eso al niño y cambios hacia nuestro Salvador. Y llegará también el momento de la confirmación, que sean adultos, grandes, soldados de Cristo, preparados para los embates espirituales, los combates contra la carne y los sentidos de trabajo. Y ahí en particular un consejo. Esa madre que va a comer cada día, hasta físicamente, tiene que alimentar a sus hijos. Que sus hijos vean a su madre dedicada a orar. Que vaya preparando así la calidez y pureza de las mujeres, especialmente la mamá, la que transmite pureza, calidez al hijo. Y Rodrigo, el de confirmación. Brillarás más, me parece, cuando tus hijos vayan creciendo y confrontando, respondiendo. Ahí será la autoridad que Dios te da para decir esto es así. Con firmeza, con luz y doctrina, inteligencia, confirmación. Saber cómo responder a las preguntas de la fe. Ser por la doctrina guía y ser firmeza, ser autoridad. Cualquiera que reciba a un hijo, a un niño, en mi nombre, a mí la recibe. Pero nuestro Señor sigue en estas frases, está relatada por San Lucas. Y el que me recibe a mí, Jesús, dice, recibe al que me envió, mi Padre, y es el cielo. Y esta unión que hoy ustedes comienzan, se ordena hacia el cielo. Que Dios con ustedes, por intercesión de su Madre Inmaculada, Santísima Virgen, bendiga, entrega años de juventud enseñando el catecismo. Esa enseñanza le sirve el día de mañana para educar a sus hijos en la fe en Cristo, en el amor a su iglesia. Y esos años de entrega, su juventud, sirvan para conducir por la palabra, sobre todo por la vida, el ejemplo, a sus hijos hacia la patria celestial, donde será el reencuentro con Cristo y con los suyos. Y todo esto comenzó en un clima de parroquia, junto al altar, con catecismo. Hoy se casa la catequista de comunión con el de confirmación. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
y haz que conserven con consigo la gracia del sacramento con que nos has unido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios, que con el poder de tu virtud creaste todo de la nada y que hecho ya el universo, estableciste para el hombre, formado imagen de Dios, la ayuda inseparable de la mujer, sacando al cuerpo femenino del cuerpo del varón y enseñando que lo que en adelante se uniese en virtud de tu institución no fuese lícito separarlo jamás. Oh Dios, que has consagrado el matrimonio por medio de un misterio tan excelente, presentando la alianza nupcial como una figura de la unión sagrada de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, por quien la mujer se une al varón y sobre quien toda la sociedad estriba, dale la bendición que ha sido la única de que jamás fue privado el género humano, ni por la pena del pecado original, ni por la sentencia del diluvio universal. Mira bondadoso a esta, tu sierva, que debiendo unirse a su marido, implora la gracia de tu protección. Haz que su yugo sea yugo de amor y de paz. Haz que casta y fiel se case en Jesucristo, que siempre siga el ejemplo de las mujeres santas, que sea amable para con su marido como Raquel, prudente como Rebeca, sincera y fiel en su matrimonio como Sara. Haz, Señor, que el autor de la prevaricación nada suyo encuentre en ella, que permanezca siempre unida a la fe y a los mandamientos, y que unida solamente a su marido, huya de todo contacto ilícito, fortalezca su debilidad con la severidad de su conducta, sea grande en su continente, venerable en el pudor, instruida en la doctrina celestial, sea fecunda en hijos, pura e inocente en sus costumbres, y llega al descanso de los bienaventurados en el reino celestial, que por fin ambos consortes vean los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación y lleguen a una deseada ancianidad. Por el mismo Señor nuestro, Jesucristo. Amén. Pero ni a sécula século. Thank you.
Salve Regina,
de oración, el hogar que acabas de fundar a la Santísima Virgen María. Entonces, mientras el coro va a interpretar, el cántico, la Nuestra Señora, su esposa de rodillas, le dan esta consagración corta, breve, que ustedes dicen, Señora, tú eres nuestra reina, nuestra emperadora, la reina con sus hijos, con ustedes, en particular, los esposos, cuando canta, inmediatamente terminado el acto de consagración, la novia le entregará ese ramo de rosas para la Virgen Santísima, la entrega de su piedad, será depositado en el altar.